bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y a la decoración de mi agenda, de mi Project Life particular, que esta semana empezamos la última semana, el último episodio del Project Life, ¿vale? Que es la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre. La semana pasada teníamos esta decoración y hoy nos ponemos con la última. Espero que os guste y nos vemos luego. Hasta ahora. Aquí podéis ver cómo ha quedado la última semana, la semana número 50, el episodio 50 de mi Project Life particular. Como bien veis, por fin finalizado, porque bueno, realmente ha sido un trabajo, no diré duro, pero sí constante. Ya sabéis que no he fallado ninguna semana, algunas semanas quizás estaban más decoradas, otras menos, pero he intentado daros ideas o ofreceros inspiración para realizar vuestros proyectos, que esto se puede aplicar tanto a una agenda como, bueno, a cualquier tipo de proyecto que vosotros queráis
decorar con la técnica esta del scrap o de utilizar papeles y la fotografía, combinar todos estos adornos y todo lo que nos ofrece decorar con papel y con elementos. Así que nada, muchísimas gracias por haber aguantado o seguido el Project Life desde que se inició mira, vamos a buscar el primer día, el 12 de septiembre del año 2016, iniciaba el Project Life y ha ido avanzando, como veis, bien, bien gordito, ha ido avanzando hasta la edición número 50 o la semana número 50. Acabando el mes de septiembre. No corresponden las semanas porque, como sabéis, el especial de Navidad y el de verano, pues claro, las semanas han ido subiendo, entonces no corresponden las 52 semanas para que supuestamente se tenía que haber finalizado el 12 de septiembre, ¿vale? O sea, técnicamente 12 de septiembre habríamos hecho las 52 semanas, pero como ya sabéis que está en medio las semanas de Navidad y de verano, pues han ido corriendo hasta la última semana de septiembre. Pero bueno, que no me enrollo más, que simplemente os quería dar las gracias por estar ahí, por todas las suscripciones y por todos los comentarios y todos los me gustas. Y nada, un poquito de pena o de porque bueno, ya el proyecto se ha terminado. Tengo 2017 aquí muy bien guardado y con muchísimos recuerdos. Y nada, y ahora me queda pensar en un nuevo proyecto quizá, o porque tampoco me gustaría dejaros huérfanos en el canal de YouTube. Seguramente alguna cosa iré subiendo, tutoriales seguramente, pero bueno, mire, tengo que ir pensando a ver quizá qué nuevo proyecto empiezo para el próximo año. Lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, por todo vuestro apoyo y por todos vuestros comentarios. Y espero que os haya gustado esta experiencia. Cualquier cosita me dejáis en los comentarios. Hasta pronto.